Residente y nativa de Capilla del Monte. Bueno, mis padres vivían al sur de Córdoba. Mi hermano había nacido muy delicadito de salud, mellizo, 7 mesinos. En aquella época era muy difícil que sobrevivieran. Se mejoró notablemente, sin ninguna medicación y sin nada. Se mejoró. Y bueno, yo nací aquí en Capilla del Monte. Nací en el Hotel Uritorco, que está detrás de Cipre. Trabajé 30 años en las escuelas, pero siempre teniendo una actividad así social, ¿no? En cuanto a cultura, ¿no? En cuanto a otro tipo de sociedad, pero la cultura siempre me atrajo. Y hablando del Uritorco también, de la cultura, bueno. María del Carmen, ¿cómo nace todo este tema del Uritorco? En un primer momento el pueblo tenía como atractivo turístico el zapato. Toda la gente conocía Capilla del Monte por su piedra, el zapato. Y venían muchísimos ómnibus y excursiones a ver la piedra, el zapato. Pero en un momento dado dijeron, bueno, tenemos que explotar un poquito el Uritorco. Y bueno, el Uritorco en realidad fue un cerro que es el más alto de las Sierras Chicas, 1949 metros mide sobre el nivel del mar. Y eso no pasó desapercibido para los pueblos originarios, que aparece como Uritorco. O en las escrituras de Capilla del Monte aparece como Urito y Orco por separado, pero también Uri y Orco, ¿no? Que significaba Cerro de los Loros o Cerro Macho. Para los pueblos originarios, los comechingones que habitaron esta zona, era considerado un cerro sagrado. Y entonces aquí, por la benignidad del clima y también por sus ríos, estamos rodeados prácticamente de ríos, y que antes eran más caudalosos que ahora, también el clima era benigno. Ellos vivían a las riberas de los ríos. La marca, digamos, o lo que nos ha quedado de los pueblos originarios, de los comechingones en definitiva, son los morteros, los aleros, varios aleros, las piedras, y también hemos encontrado algún tipo de acequias donde ahora está el dique El Cajón. Esa era una zona que se llamaba El Rodeo y que era muy fértil, por lo tanto seguro que ahí vivieron. Y los morteros estaban en las piedras de los ríos. Tenemos morteros en la zona del río Dolores, que ahora está, digamos, como cortado por el dique El Cajón. Pero también en el río Calabalumba, Calabalumba, que antes se llamaba Cualumba. Y bueno, que después lo dijeron Balumba, bueno, fue cambiando su nombre, pero en la actualidad lo llamamos Calabalumba. Bueno, hay rastros de ellos. Por todos lados encontramos rastros de los comechingones. Sí. Los morteros, hay algunas sillas, bueno, en la zona del Rodeo, hacia el norte, ahí han encontrado lo que se llaman parideras, es decir, piedras donde las mujeres parían, ¿no? Y también
cerámicas, después fueron agricultores ellos posteriormente, ¿no? Primero no tenían cerámica o alfarería, pero posteriormente sí. La cultura de, no sé si... ¿Agricultores qué sembraban, María del Carmen? Sembraban maíz sobre todo, quinoa, recogían algarroba, recogían algarroba, que hacían la chicha también, y el chañar, que no me salía el chañar, y bueno, piquillín, pero el algarroba era lo que molían en los morteros para hacer el patay, que era su pan. Y los comechingones vivían en casas pozos, por eso lo llamaban, dice que Lumi Chingón era el nombre que le daban los otros pueblos, porque significaba que vivían en el barro o en las cavernas, o en el barro, porque ellos vivían en el... construían sus casas tomando la ladera de la montaña y luego socavaban allí, y tenían unas casas colectivas de 6 a 7 metros de largo. Allí, cuando estaban en guerra con los pueblos vecinos, sobre todo los anavirones, entraban con sus caballos. Bueno, también encontramos en las laderas, en las riberas de los ríos, encontramos manos de mortero, y hay en la zona del Uritorco, en la zona alta del Uritorco, hay a veces, bueno, allí dicen los actuales, que la gente moderna y contemporánea, que está la casita de plata, y allí parece que estaba el bastón de mando, que llaman, que para nosotros era una mano de un mortero. Eso lo fue estudiado por el profesor Terrera. Y bueno, ellos tienen ese tipo de creencias en cuanto a que está habitado por, o que vienen ovnis, y que el Uritorco se los ovnis se desmaterializan y penetran al Uritorco y van a una ciudad que la llaman Erx. Eso es cuestión de las personas que creen. Y bueno, pero el Uritorco es una fuente de energía, y en eso no hay duda. Uritorco es fuente de energía, por lo tanto, si uno se siente bien cuando va al cerro, es porque la energía del lugar le está dando la fuerza a uno para vivir. Como la gente que viene de Buenos Aires con todo ese borbollón o borboteo de bullicio y de cosas, viene acá y la paz, la tranquilidad, el aire puro, le da a uno bienestar. Y bueno, para nosotros eso es el cerro. Eso es Capilla del Monte. Eso, ¿no? Es Capilla del Monte. La paz, la tranquilidad y la magia del lugar.